Profesor José Izquierdo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, también es presidente del FOMPER, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, está con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, profesor. Buenos días, Luis Manuel. Encantado de estar contigo de nuevo. Nunca de espalda. Así nunca es. De espalda, de frente al país. Así es. El profesor siempre nos acompaña de vez en cuando, porque y más ahora que tiene una gran responsabilidad. Con el expresidente Leonel Fernández, y para eso le hemos querido traer aquí otro tema también que van a surgir dentro de la entrevista. ¿Cómo va este proyecto realmente? Porque vemos que hace unos par de meses prácticamente que Leonel se ha dejado ver, porque a veces ese medio se esconde y la gente cree como que el hombre está muerto, no, como bueno, dijo alguien por ahí. Todo marcha excelentemente bien. Mira, Luis Manuel, hace un año, más o menos para esta fecha, por primera vez nosotros hicimos una reunión, un equipo a nivel nacional con el presidente Fernández, y decidimos salir a la calle a hacer un levantamiento de la simpatía del presidente. Y nos dimos como meta que teníamos que evaluar a los 6 meses, hicimos una evaluación en marzo, una evaluación después en agosto, una evaluación en noviembre y una evaluación en marzo, en el marzo que viene. Para la primera evaluación nosotros debíamos tener 500.000 personas registradas y en esa evaluación llegamos a 700, más de 700.000 personas, que fue en el mes de marzo. Y entonces teníamos una parada para eso en agosto y ahí nosotros decidimos que como era 1 millón de personas, nosotros queríamos llegar al millón y hacer un evento, hacer un acto con el presidente Fernández. Ah, okay. Que fue lo que nosotros hicimos el día 26 de agosto con el presidente, donde el presidente dijo que estaba en disposición, que se disponía a buscar la candidatura a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Para esa fecha debíamos tener 1 millón y entonces teníamos 1.200.000 personas registradas. La tercera evaluación es aquí en Santiago, que va a ser en el Cibao, y nosotros debemos estar en 1.5 millón de personas. Ah, okay. Y finalmente, en Santo Domingo, en principio habíamos hablado de que en el Estadio Olímpico íbamos a arribar a los 2 millones de registrados a favor del presidente Fernández. Para eso, nosotros hemos utilizado múltiples métodos, pero fundamentalmente ahora estamos usando el método original del PLD, el método de los esfuerzos concentrados. Ah, okay. Nosotros estamos todos los domingos, nosotros estamos estructurados aquí en Santiago, para decirte, nosotros tenemos una dirección provincial, estamos estructurados por circunscripciones. En la circunscripción 1 está la diputada Altagracia González, que es la que coordina el equipo. En la circunscripción 2 está Demóstenes Martínez, que es el que coordina el equipo del 2. Y en la circunscripción 3 está Raúl Martínez. Okay. Y entonces ahí estamos divididos por bloques y por municipio. Y entonces cada bloque, cada municipio, cada circunscripción planifica sus actividades el domingo. Probablemente si la gente se encuentra en Gurabo, por ejemplo, este domingo, con gente del PLD, con gorra de Leonel Fernández, que están registrando casa por casa. Van a la casa, saludan, hablan con la persona, se identifican, y la persona que tiene simpatía por Leonel, que quieren trabajar por Leonel, entonces nosotros la registramos. Ahí nosotros cogemos el nombre, la cédula, la mesa donde votan, su teléfono, su correo electrónico si lo tienen, y entonces lo llevamos a una plataforma nacional que tenemos. De manera que ya nosotros en agosto teníamos un registro de 1.200.000. Ahora estaríamos, hace unos 10 o 12 días que estábamos en 1.300.000, 1.350.000 personas registradas, que van a trabajar por el presidente Leonel Fernández, que están dispuestas a trabajar y a votar por el presidente Leonel Fernández. De manera que cuando llegue marzo del año que viene, que ya es el año preelectoral, prácticamente un año de las elecciones nacionales, este proyecto contará con alrededor de 2 millones de personas registradas. Tenemos entendido que también va a haber una actividad aquí en Santiago próximamente, una concentración similar a Santo Domingo. La próxima evaluación que va a ser a finales de noviembre. Ok. ¿Esa va a ser a nivel regional o Santiago? No, va a ser a nivel regional. Regional, perfecto, sí perfecto. Y quedo, con relación a eso mismo, hay un año preelectoral ya que se inicia ahora. El PLD debe de abocarse
y como siempre lo ha hecho, a escoger ya su candidato presidencial a tiempo? No, mira, ahora lo que está por definirse es... La ley. Hay una ley que es recién aprobada, que establece que los partidos, las direcciones de los partidos, deben decidir la modalidad para la escogencia de sus candidatos, no del candidato presidencial, sino también de senadores, de los alcaldes y eso. Entonces tú debes coger la modalidad. Debe reunirse la dirección del partido para entonces establecer y comunicar a la Junta qué modalidad vamos a usar. Si primaria cerrada, con el padrón del partido, si primaria es abierta, con el padrón de la Junta, esa tarea está pendiente. Pero toda la primaria abierta. Yo creo que para finales de diciembre tiene que estar eso resuelto, tiene el partido que comunicarlo a la Junta para que la Junta entonces comience a trabajar en relación a ello. Entonces, ¿cuándo se prevé que sería escogido en este caso? Eso está previsto, si la memoria no me traiciona, para octubre del año que viene. Okay. Izquierdo, en el PLD hay una tradición que siempre se lanzan para presentar la oferta electoral interna. Varios dirigentes, aspirantes, en este caso hay muchísimos aspirantes en este caso. Y está también el caso, porque dice Danilo Medina que el mazo vas a decir si va o no va, pero hay un impedimento. Pero en este caso, ¿es necesario esto de que para dinamizar el partido, de que se siga continuando con esa práctica de lanzar una oferta de unos 4 o 5 líderes? Pero que la oferta no es una decisión del partido. Porque si Luis Manuel es dirigente del PLD, entiende que está capacitado para ser presidente de la República, que tiene los méritos y que tiene posibilidades, lo que hace Luis Manuel es que comienza a caminar y comienza a ofertarse. Okay. Entonces, tú te medirás, tú sabrás. ¿Qué es lo que han hecho en el caso de Domínguez Brito, que era ministro, en el caso de Carlos Marante Baré, que era ministro, en el caso de Reinaldo Párez Pérez? ¿Qué es lo que han hecho ellos? Y en el caso del propio presidente Fernández, es decir, es que decirle al país que yo tengo una aspiración. Y salen a hacer encuentros por todo el país. Todos los fines de semana Reinaldo va a un lugar, Domínguez Brito va a un lugar, Carlos Amarante va a un lugar, el presidente Fernández tiene actividades. Y entonces, bueno, tú vas viendo cómo tu proyecto va avanzando, va caminando. Y al final tú decides si mantienes ese proyecto frente a Juan, Pedro, María, que ya se lanzaron también, y entonces tú te evalúas y tú sabes si te retiras o si continúas. Es un derecho que tiene uno, que tiene un militante de un partido político. Y entonces, bueno, lo que hace el partido, lo que ha hecho siempre es reglamentar eso. El comité central lo que decidía, en este caso, vamos a escoger los 3 que mejor valorado estén. Y entonces ofertaba 3 para que esos 3 entonces buscaran la precandidatura. O lo dejamos abierto, o que participen los que quieran participar. En este caso, tenemos unos 4 candidatos, sí. O 4 personas ahora que han dicho que aspiran. Y bueno, por suerte que ya... Nada se hace al ojo por ciento, ahora las cosas se hacen planificadas y pensadas y ya hay mediciones y las mediciones te van diciendo cuánto ha avanzado tu proyecto, hasta dónde puedes tú mantener un proyecto de esa naturaleza. Y en esa fase se está ahora. Y quedo, ¿no hay alternativa en este proceso de cara al 20? O sea, muchos dicen ni Leonel ni Danilo, sino una alternativa, todavía no es el tiempo de alternativa en el PLD. No, pero que esto no es un problema de alternativa. En los partidos políticos no es que ni fulano ni sutano. Bueno, no es Danilo, ya eso sí lo sabemos, que no es Danilo. ¿Por qué no es Danilo? Porque tiene un impedimento constitucional. Y tú dirás, bueno, pero él puede resolver ese impedimento constitucional que tiene. Es cuesta arriba, porque no es solamente un impedimento constitucional. Es que él tiene un acuerdo político en el PLD. Un acuerdo a que arribó al partido, firmado por los 35 miembros del comité político del partido, donde él pidió 4 años más que se estableciera el sistema norteamericano, de 2 periodos y nunca más. Y ese artículo fue redactado por el mismo gobierno y lo llevaron entonces a un pleno nacional de dirigentes. Y eso lo aprobó un pleno nacional de dirigentes, ese acuerdo. Quiere decir que ya tiene carácter estatutario. Y luego eso se llevó al Congreso
y se modificó la constitución con esa característica. Y se estableció claramente que el presidente Medina no podía presentarse. Intentarlo de nuevo sería generar una situación muy problemática hacia el interno del PLD. Porque si tú haces un acuerdo hoy y se vienen cumpliendo toda la parte del acuerdo y la parte que te toca a ti tú no la vas a cumplir, entonces eso traería como consecuencia una situación de división inevitable hacia el interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Podría dividirse? Sí, pero sin duda, porque entonces ya hicimos un acuerdo. Ahora, ¿sobre qué base tú te reeliges? ¿Otro acuerdo? ¿Y quién va a creer en otro acuerdo? ¿En qué tipo de acuerdo se puede creer? Si todos firmamos un acuerdo para que fuera de esa manera. De manera que el presidente Medina es un hombre inteligente. Yo no creo que él vaya a cargar con las consecuencias de una división del PLD. Él sabe que si se divide el PLD y él fuera candidato, entonces sería cuesta arriba ganar un proceso electoral. Eso tendría muchísimas repercusiones. Yo no creo ya que haya ninguna posibilidad de modificación de constitución para la reelección. No me parece. Yo creo que lo que va a haber es que todo el que aspire, como yo te dije anteriormente, uh-huh, salga. Esto no es de alternativa, sale. La cosa hay que ganársela, en política hay que ganársela. Esto no es que yo me siente que no, no voy ahí yo, ni va tú, Luis Manuel, tú el que va. No es así. Porque lo que quien dice quién va es el mercado. Quien te dice quién va es el partido, que te coge el candidato. Y luego el mercado es que dice el país, la ciudadanía, es que dice si tú vas a ser presidente o no vas a ser presidente. Y un partido político lo que hace es presentar su mejor alternativa. Porque tú lo que quieres definitivamente, en definitiva, es ganar la presidencia. Entonces tú debes ir con tu mejor candidato. ¿Quién es el mejor candidato? El que la mayoría de la ciudadanía entienda que tiene la posibilidad de ganar. ¿Qué dicen las mediciones en estos momentos? No, que el presidente Fernández es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, sin duda. Y esas mismas mediciones dicen que si Leonel Fernández es el candidato del PLD, va a ser el presidente, el próximo presidente de la República. Hay una encuesta que salió ahora que dicen que Abinader está por encima de Leonel. Sí, pero es que esa encuesta es de nuestro amigo Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera trabaja con Luis Abinader. Él es asesor de Luis Abinader y trabaja para Luis Abinader. Okay. Y entonces aquí se usan las encuestas para el posicionamiento de la gente. Esa es una encuesta de posicionamiento, de colocar a Luis Abinader en esa posición para irlo posicionando por un problema que Luis tiene interno, que es Hipólito Mejía. Otro problema que tiene, que es con el alcalde de la capital. Y entonces eso es para posicionarlo. Pero todo el mundo sabe que esa no es la realidad del mercado. Izquierdo, tú como jefe operativo aquí de campaña de Leonel, ¿qué ha conllevado al expresidente volver nuevamente a aspirar a la presidencia de la República después de haber pasado 3 periodos gobernando el país? Mira, yo tengo la convicción, es una convicción personal, de que si el presidente Leonel Fernández se ocupó de hacer 3 presidencias ejemplares, ejemplares en el sentido de que fue altamente democrático, en los gobiernos del presidente Fernández no ha habido una persecución contra nadie, ni contra comunicador, ni contra adversario. No se ha perseguido a nadie por lo que diga. Aquí se ha dicho de todo y un poco más del presidente Fernández. Lo han dicho comunicadores. El presidente Fernández ni siquiera se ha referido nunca a eso. Ha hecho una presidencia ejemplar en términos democráticos, pero una presidencia ejemplar en el desarrollo del país, en el crecimiento económico del país. Leonel Fernández encontró un presupuesto de alrededor de 25 mil millones de pesos. Y terminó dejándolo en cientos de miles de pesos el presupuesto nacional de la República cuando sale. Leonel Fernández encuentra el Producto Interno Bruto, que es como decir la totalidad del país. Es como cuando tú tienes un negocio, okay, y tú dices, déjame ver cuánto tiene mi negocio. Y tú dices, mi negocio vale 100 mil pesos, porque tú tienes 100 mil pesos en mercancía. El Producto Interno Bruto de un partido es como si tú sumaras todas las riquezas de ese país. Y andaban por los 18 mil millones de dólares. Si el país, si tú lo fueras a vender, si fuera un negocio, costaba 18 mil millones de dólares. Cuando Leonel lo deja, el país está en los 60 mil millones de dólares. Quiere decir que Leonel Fernández en esos 3 periodos triplicó el país, el beneficio del país.
Es como que tú cogieras un negocio en 100 mil y lo sueltas en 300 mil. Entonces tú has sido un hombre exitoso en materia de negocio. Entonces, con esa impronta del presidente Fernández transfiere el gobierno a uno del PLD. Hace un esfuerzo extraordinario para que uno del PLD continúe al frente de la cosa pública. Que en este caso fue el presidente Danilo Medina. Él sale con una aceptación de un 73% de la presidencia, insólito. Nadie nunca ha descendido a las escalinatas del Palacio Nacional, nunca ha descendido, nadie nunca, por encima del 50%, y el presidente Fernández lo hizo dos veces, en el 2000 por encima del 50% y en el 2012 por encima del 70%. Entonces, una gente que sale con esas condiciones, con esas calidades, luego es vilipendiado, es perseguido, es maltratado, es humillado, tratado de humillar. El presidente Fernández, entiendo yo, si lo hubieran dejado tranquilo, probablemente se hubiera dedicado a lo que él le gusta, a sus asuntos internacionales, su fundación. Pero a él lo han obligado a intentar volver de nuevo a la presidencia para reivindicarse y para que el desarrollo del país continúe más allá de 2020, porque si esto cayera en manos del PRD, que es el PRM de ahora, o son la misma gente, sí, va a ocurrir lo que ocurrió en cada gobierno de ese partido. El primer presidente, que fue don Antonio Guzmán, tuvo que darse un tiro, porque no aguantó ni siquiera terminar. Y el segundo gobierno terminó, salió del palacio para la cárcel, condenado a 20 años. Y el tercer gobierno, que es el de Hipólito, tuvo a destruir este país con la quiebra de los bancos y llevando el país a una situación insospechada. Y entonces vamos a volver a eso, en el 20 vamos a recurrir a esas mismas personas para que vuelvan a dirigir esto. ¿Le va a dejar el PLD, después de haber hecho tantas cosas por este país, a que caigan en esas manos de nuevo el país para destruirlo? Entonces no, nosotros estamos obligados, y en este caso con el presidente Fernández, estamos obligados hacer que el país continúe por los senderos de la democracia y por los senderos del desarrollo. ¿Cuáles serían los primeros retos que tendría Leonel ante una eventual presidencia de la República en el 2020? Bueno, el principal reto es hacer que la República Dominicana, que la economía de la República Dominicana permanezca en crecimiento, con estabilidad macroeconómica y crecimiento. Porque si tú no generas riqueza, si no se produce riqueza, no se pueden resolver los problemas de un país. ¿Cuáles son los problemas de Venezuela ahora? ¿Cuáles son los problemas de Argentina ahora? Si tú no estás produciendo riqueza, tú no puedes distribuir riqueza. Si tú no tienes estabilidad macroeconómica, hay problemas en el país, hay problemas de inflación, de degradación de la moneda, y eso lo que genera son perjuicios. Entonces, lo primero que tiene que hacer un presidente es mantener la estabilidad macroeconómica y mantener el crecimiento del país, como hacen, como están los chinos. ¿Por qué China en poco tiempo ha llegado donde está? Porque China mantiene un crecimiento económico continuo, permanente. Ese es el primer reto. Después nosotros tenemos muchísimos retos: atacar la delincuencia, el problema del desempleo, seguir mejorando el sistema educativo, resolver los problemas, tratar de resolver los problemas de la vivienda, de déficit de vivienda que nosotros tenemos en la República Dominicana, y muchísimos otros retos. Pero el principal reto es mantener el desarrollo en democracia. Estamos conversando en este día con el profesor José Izquierdo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, además jefe operativo de las orientaciones políticas de Leonel Fernández aquí en la provincia de Santiago y también expresidente del FOMPER. Ya volvemos. Continuamos conversando con el profesor José Izquierdo, miembro del Comité Central del PLD. Profesor, en este momento hay una lucha, siempre es normal en las organizaciones, lo de la ADP, porque muchas dicen que, bueno, no deben politizarse las organizaciones en este caso, pero vemos que es apoyada por los partidos políticos. ¿Qué pasará? Mira, la Asociación Dominicana de Profesores es una organización que tiene ya más de 40 años. La organización más sólida, el gremio más sólido que tiene la República Dominicana. No es más antiguo, porque creo que la AMD es más antiguo, sí, pero la Asociación Dominicana de Profesores tiene más de 80 mil miembros.
y es un sindicato único. En América entera tú lo buscas y hay, eso está dividido como en 10 los profesores, como en 10 gremios. En la República Dominicana es un sindicato único. Y tiene un método que es la proporcionalidad numérica, que es la que le ha dado el gran éxito, es que la plancha que gana no se lleva todo, como ocurre en la AMD, ocurre en otros sindicatos, sino que se aplica la proporcionalidad numérica. Pues la proporción de votos que tú sacas, tú tienes puesto en el Comité Ejecutivo Nacional, tú tienes puesto en los Comités Ejecutivos Municipales y Seccionales Municipales. Y entonces eso hace que todos los grupos, que toda la corriente que existen, pues la cantidad de votos que sacan tienen dirigentes en los organismos de dirección del ADP. El PLD últimamente ya tiene 10, 12 años dirigiendo el gremio. Nunca lo dirigió el PLD, pero hace un tiempo que tal el PLD ha estado al frente de ese gremio. Las elecciones son ahora de nuevo. Lo que hacen es, en la República Dominicana, no solamente en la ADP, eso pasa en la AMD, y eso pasa en la UAS, y eso pasa donde quiera que hay un gremio, el gremio de los abogados, sí. Que los partidos políticos, cuando tienen un simpatizante de ese partido, bajan línea a favor de eso, pero eso no quiere decir que va a ganar, porque la persona que esté al frente de esa plancha tiene que ser un gremialista, si no, el sindicato no lo apoya. Entonces, en este caso, Hidalgo es el candidato del PLD, que ya es el actual incumbente, tiene mucha posibilidad de ganar. Hay un candidato que es del PRM, donde se han unificado muchas fuerzas a favor de ese candidato, que es la señora Guante, apellido Guante. Okay. Y bueno, las elecciones son ahora el día 10. Ahora el sector de Hipólito ha generado una corriente y ha sacado un candidato que va obviamente a debilitar el candidato del PRM, porque ellos ahora ellos tienen dos candidatos, uno que es Luis Abinader y otro que es Hipólito. Por lo tanto, yo pienso que eso es un punto a favor de Hidalgo, el candidato que lleva el Partido de la Liberación Dominicana. Hablando de organización, Izquierdo, lo conozco a ustedes hace largos años, y cuando le conocí, y otros dirigentes que andan por ahí también, me hablaban de la doctrina del PLD. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en un medio nacional, en radio, para entrevistarlo, por ejemplo, en el caso Monchi Fadul, había que pedir permiso a la capital primero para hablar en ese caso. Hay muchos dirigentes que plantean la necesidad de que se vuelva a los orígenes de la doctrina del PLD. ¿Por qué se plantea esto? ¿Porque se ha perdido mucho ese sentir en estos momentos? No, mira, el PLD sigue siendo el PLD. Los partidos políticos son lo que son su dirección. Y el PLD, por fortuna, todos los que están en la dirección, casi todos, me refiero al comité político, son fundadores, sí, o son gente formada adentro del PLD. Ahora, en el Congreso recién pasado, entraron gente que no tienen la formación, pero son minoría. Incluso entraron mucho al Comité Central, pero todavía son minoría. Ahora, ¿qué le ocurre al PLD? Que el PLD no es un partido de oposición, ya, es un partido en el gobierno. Y quien está gobernando, como nosotros tenemos ya casi 20 años, vamos para 20 años gobernando, el hecho de estar gobernando hace que tú descuides el tema partidario interno, porque tú estás gobernando. Tus principales cuadros son ministros de la presidencia de la República. Tus principales cuadros tienen posiciones importantes en el Estado. Y entonces el partido entra como en receso. Pero eso no quiere decir que el partido no mantenga los principios, sino que ahora se está más en el gobierno, en el tema de la gobernanza, que en el tema del partido. Pero el partido, el PLD sigue siendo el PLD. Ahora, que vamos a volver a 70, al 86, eso es imposible, porque él era un partido de cuadro, frente a la Guerra Fría, que con ribetes de antiimperialismo, de una serie de cosas que ya pasaron, que pasaron de moda. Ahora nosotros somos un partido de electorero, un partido electoral que está utilizando el método que existe para llegar a la presidencia. Somos el gobierno. Tenemos que tener un comportamiento acorde a cómo van dictando los tiempos. Porque tampoco, ¿qué otra cosa podemos hacer?
O sea, no podemos abandonar el gobierno e irnos al partido porque estamos en el gobierno y eso es lo prioritario, porque para eso son los partidos políticos, para alcanzar el poder. Y hemos sido tan exitosos en eso que ya tenemos una era gobernando. Yo decía aquí en Santiago antes que el PLD iba a durar una era. Nosotros conocimos la era de Lili, conocimos la era de Trujillo y conocimos la era de Balaguer. Pero aquellas eran en dictadura. La era del PLD es en democracia. Y nosotros hemos combinado estos dos elementos, la democracia con el desarrollo. Aquí hubo un gran desarrollo en la era de Lili, pero en dictadura. Aquí hubo un gran desarrollo en la era de Trujillo, pero en dictadura. Aquí hubo un gran desarrollo en la era de Balaguer, pero en dictadura o semidictadura. Ahora tenemos un gran desarrollo, pero en democracia. Tenemos la combinación de la democracia con el desarrollo, que es la combinación perfecta. El que venga detrás de nosotros tendría que venir a plantear hacerlo mejor, no es hacerlo bien, es hacerlo mejor que nosotros. Porque tú combinar esas dos cosas, una amplia democracia con un gran desarrollo, eso es lo que puede aspirar cualquier país del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos en la República Dominicana hoy día. Profesor, el tiempo se nos terminó. Ay, pero, qué pena. Pero uno no sin antes, la pena es la vamos a meter en alegría, porque en pleno proceso electoral, el año que viene lo tenemos aquí. Así a será. A ver cómo van los acontecimientos. Así será. Porque siempre cuando usted viene, viene en medio de acontecimientos. Ya. Le agradezco mucho de que hoy nos hayas acompañado. Gracias por invitarme. Amables televidentes, el profesor José Izquierdo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, jefe operativo también de la corriente de Leonel Fernández en el PLD y también ex presidente del FOMPER, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País y a quien le agradecemos su presencia. A ustedes también. Pausamos, ya volvemos.